Grabando. Espérate tú ahora, la que va a contar aquí, la hermana. Vale, hoy vengo a hablar de mi pelea física. Hermano, esto me pasa por circa, ¿eh? Ya es. O sea, ay, hermano, a ver aquí. Tú también tienes que aparecer. Hermano, ¿eres tú? Vete. Vete. A ver. Hermano, ¿vas a mear? Hermano, ¿qué dices? ¿De pie? Se va a escuchar tan chorretón en su nombre. ¿Qué asco? Ay, por favor, mira el highlight, ¿esto cómo es? Y ya que nunca se maquilla de negros ni azules, pues toma hoy. Para las que ladran. Toma, toma. Qué chula es, ¿eh? Ay. Vale, a ver. Esto me pasó. Que yo estaba con unas amigas en el Burger King que fuimos a cenar. Y una de ellas tenía coche en el cual fuimos todas. Espérate, que me he liado. Bueno, nada, es que a ella le gusta liarse. A ver, fuimos a cenar todas al Burger King, ¿no? En plan que estaba apartado, ¿no? Casi en Jerez de la Frontera. Sí, por. Viviendo ahí en Vitoria. Imagínate tú la distancia focal. Bueno, fuimos ahí, en plan, pedimos ya no sé qué, nos fuimos a sentar. Y mientras nosotros esperábamos así, bien arrechitas, así, de repente entró como un grupo de cuatro tías y dos maricones y yo, aparta. Y bueno, una de ellas era una gorda, a la cual yo me fijé. Bueno, sí, hermano, estoy viendo las lashes, algo así. Vamos, se ve aquí un lash así de gordo. Parece esto, la paleta de contour. Ellas también pidieron y fueron a coger una mesa y vinieron por al lado de mí y dijeron, ay, aquí hay una mesa, y dije yo, ay, aquí hay una gorda. Porque ella tiene la boca así, de grande, que parece un rape. Y bueno, y ya se pusieron, ay, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto fue hace 2 años, yo lo digo así rápido porque a ver si vais a pensar que ahora soy yo igual de circa que antes. Cuando los repostes, ¿no? Pidieron, se fueron a sentar y yo ya empecé un poquito a meter un poquito la zarpilla, ¿no? Porque ya es bien de gata y araña. Ya escogieron la comida otra vez y cuando pasaron por delante de mí, ella, como es chula, hizo raca y se echó un eructo que yo creo que la onda todavía le está sonando en el oído. Y han pasado 2 años, fíjate tú. Y bueno, empezamos ahí a insultarnos, no sé qué, en plan, ay, no sé qué, no sé cuántas, puta fea de mierda, gorda, maricón. Ay, no sabía que soy maricón, fíjate tú, qué lástima. Y bueno, hasta que ellas empezaron a decir, luego espérate, que te voy a esperar a la salida para pegarte, no sé qué. Yo, ay, qué risa, sofía, maricón. Y me dijeron mis amigas, porque nosotras éramos una, dos, tres, tres amigas y yo, y ellas eran 6. Madre de Dios, me una estampida, mira, acá encima. Y me dijeron mis amigas, nena, pides perdón, no sé qué, porque si no te van a meter pa'l pelo. Hermana, a mí no me grabes, Y dije, venga, vale. Y les dije, venga, ya está, déjanos de putas hostias de mierda. Y que no haya movida ni nada, y me disculpé. Nada, terminamos de cenar y eso. Yo salí así, así, mirando así para todos lados, así, ya mirando para todos lados. Vamos, ella tenía la cojones aquí metido en las yoguelas. Estaba ya andando así. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Qué le ha pasado a la hermana? Bueno, estaba yo andando así, yendo para el coche y estaba yo así con los ojos así, parecía, vamos, yo una lagarta mirando para todos lados. Un buen camaleón así, a todos lados. What the fuck? Hermano, que se te va un poquito el highlight. Hermano, y de repente escucho, no sé qué, y yo, madre de Dios, ya ha venido aquí la Harley Quinn y sus amigas a meterle un palizón. Yo cagada, bueno. Es que venían con una bolsa de estas, ¿sabes? Que atas así, en plan, ¿cómo se llaman esas bolsas? ¿Cómo? Mochilitas que tienen como cuerdas. Ah, vale. Bueno, esas mochilitas que tienen como cuerdas y las atas así. Y venían con una de estas cargadas y yo, madre de Dios, que ahora me metía ahí pila para reventarme. Venía así con la valquiria y yo, madre de Dios. Y me vino un maricón de esos y una de las tías, ¿no? Las que yo había vacilado que era. Por aquí me llegaba por la teta. Le amamantaba porque todavía tenía la edad para él. Eso se me puso a decir, venga, dime ahora. Le digo, ¿qué te digo? ¿Otra vez perdón? Pregunto. Así mirando para abajo. A 6 centímetros bajo tierra ahora tenía que mirar al maricón ese. Y me dice, así gente te vas a cagar, no sé qué. Me escupió en medio de tortazo y yo, ¿pero qué era puto pasa? Y yo, obviamente. Así la hundí en mi escupitajo.
y otro tortazo le di. Hasta que el puto maricón se ha balanzado sobre mí. Es que tengo un recuerdo así de disperso. Hermano, para reírte. Una travesti paraguaya. ¿Qué la pasa? Le di un tortazo y yo la agarré de los pelos y la tiré tan fuerte que, vamos, todavía tengo aquí uno de sus pelos enredados. Tiré tan fuerte que me caí para atrás porque estaban sus amigas rodeándome. Y yo, ¿qué las puto pasa? ¿Me van a hacer aquí una ouija o algo? Pregunto. Me caí para atrás y recuerdo tenerla así, yo entre mis pelos y yo así, ¡ah! En valentonada entera. Estaba yo, que no conocía. Bueno, estaba yo así y de repente veo a una gorda que me empieza a dar patadas de la cabeza para luego convertirme en salami y comerme a puta zorra. No la había valido con el puto Burger King. Me levanto y mira a la gorda y digo, ¿pero tú qué me haces? Que la cojo en los pelos y así. Mira, yo te lo juro que la cogí con tanta fuerza que parecí la puta ola esta, el tsunami que arrasó en Tailandia en el 2014. Es que yo me acuerdo que la cogí de los pelos y es que la chica era gorda, o sea, era un búnker la zorra. O sea, le enganché de los pelos y hice así, con tanta fuerza que recuerdo ver sus pequeños pies volar detrás del cuerpo. Hermano, te lo juro, imagínate así los pies de ella. ¡Te lo juro! Yo lo juro, ¿eh? Es que ella es sincera como, y clara como el agua. Es que ella no miente, te lo juro. Bueno, después de eso, me vino otra y también la cogí de los pelos y la tiré al suelo. Y luego vino uno de los maricones y yo recuerdo cogerlo con la mano izquierda y pegarle 5 puñetazos así en la cabeza. ¡El mar! ¡Puto hombre, fui Usain Bolt atacador! ¡Madre de Dios! Así estaba yo, enervada, encelada, en pegarla. Y luego vino el otro maricón donde mí. Y digo, ven aquí, hijo de puta. Madre Dios, ¿qué me pasaba en la puta mente? Y se echó así para atrás. Y vi a 4 llorando y a otras 2 consolando. Y yo me fui con un moratoncito aquí y una raja aquí. Y si no, tengo testigos para contarlo. Para los que no se lo crean. Así mismo. Con esto yo quiero dar una lección, que es que no tengas la boca tan grande como yo, sino es para comerte unos cuantos narditos. Y no te metas con nadie si no se ha metido contigo. La única vez que tienes que utilizar tu boquita es para defenderte y comerte unos buenos narditos, ¿vale? Bien. Me habéis preguntado un montón. ¿Os gusta la puta intro, eh? Sí, porque sale la linda. Me la hizo un lindo que se llama Pablo Bloncarma en Instagram. Madre de Dios, qué vídeos y fotos hace ella, ¿sí por? Si queréis ver más de mí, así, cosas más lindas así, podéis seguirme en Instagram, Snapchat y Twitter, que es todo Otobans. Pero el puto Instagram, como me lo están quitando una y otra vez y una y otra vez, es Otto.Bans, pero todas las demás son Otobans. Un beso. I'm a beauty killer. Hermano, no se enfoca, madre mía. Qué lash. Hermano, ya está, ya estaría. ¿Te ha gustado? Ya haces así. I'm a beauty killer.